tal, gente de YouTube? Sean bienvenidos a un nuevo video más en su canal Parra MVP. Por acá me estoy colocando los guantecitos, pues, porque ya estaba grabando. Por allá ando con mi compañera de viaje, saludos, amor. Y ando con mi XCZ. Y vean por ahí lo que ven: Cisneros, lo que es ya el municipio como tal. Y esta es la nueva doble calzada y el nuevo túnel que atraviesa una montaña gigantesca que se llama La Quiebra. Listo, vamos a ver cómo es pasar en moto por este túnel. Una obra de ingeniería que la necesitábamos los antioqueños, la verdad. O en especialmente yo, que yo vivo en Puerto Berrío, para irme hasta Medellín, la verdad, gente, que era complicado. La mera subida a La Quiebra era súper peligroso, unas vías angostas, unas vías estrechas. Yo creo que por acá les voy a dar una tarjetica. Cuando yo tenía la XCZ 125, yo hice un video subiendo La Quiebra, y la verdad es muy peligroso. La antigua vía era muy peligrosa, pero vean, ya ayer llegó el presidente. Esta vía la habían terminado desde agosto, pero no la habían entregado, pues por agendas presidenciales, porque el presidente no había podido venir. Y ahora esta nueva vía, a lo que tiene, doble calzada, dos carriles igualmente. Yo veo que aquí va a quedar como que una fotomulta, pero todavía como que no está activa. Para tener en cuenta, yo ahí vi los sensores ya en el piso. Para tener en cuenta, creo que eso va a quedar con fotomulta incluido. No me gusta mucho, pero bueno, hay que disfrutar de esto. Una hermosa arquitectura que hicieron, pues la verdad, fue muy, muy completa esta obra. Se va a reducir de entre 30 a 40 minutos de recorrido. O sea, se pasa el túnel ya lo vamos a ver. Primero estamos viendo como la calzada que está desde Cisneros para llegar a La Quiebra. Creo que son 24 puentes, ya pasamos uno de ellos durante todo el recorrido. Son 24 kilómetros de calzada para ya llegar a lo que es la calzada que va a la calzada que llega a Niquía. Y vean por acá de fondo, ya podemos ver lo que es el túnel de La Quiebra. Vea, exactamente, el túnel de La Quiebra, longitud 4,1 kilómetros. Mucha gente está pasando por acá, está viendo este cosa. Bienvenidos al túnel de La Quiebra Radio. Vamos a ver, lo ideal por pasar por este túnel es de 60 kilómetros, gente. Eso es una maravilla, la verdad. Espectacular, vea, y está solito para nosotros, gente. No hay nadie pasando en este momento, pues, digamos, porque está la dirección Puerto Berrío, Medellín. Ahorita es la dirección de Medellín, Puerto Berrío. Yo ahí leí que creo que este túnel se llamaba Francisco Javier Cisneros, porque antiguamente, ¿por qué se llama el túnel de La Quiebra? Porque anteriormente, allá en 1918, algo así, un ingeniero atravesó este túnel de La Quiebra, este mismo valle, lo atravesó, pero para la vía férrea. Qué bacano algún día pueda registrar eso, aunque por allá es muy estrecho lo que es el túnel. Este túnel no es tan para pasar unas motos, no. Este túnel es más para pasar ferrovías y toda la vuelta. Pues, gente, muy espectacular, la verdad, se ve muy bien hecho. Este túnel se necesitaba. Y ahora el recorrido mío, yo creo que ahora sí lo voy a traer mucho contenido para el canal,
Ahora sí me va a dar más tiempo y voy a llegar mucho más rápido, porque no va a haber tanto peligro de yo pasar lo que es la quiebra y algo que se llama aporte, que también me vinieron doble calzada. Entonces este disco fue espectacular. Me le quito el sombrero, un aplauso a los ingenieros de Guzmán, porque esta vía se necesitaba. No es cosa aparte que las personas del Valle de Aburrá, que venían, digamos, con un instituto con Caracolí, con todo el río, que iban para Barranca Bermeja. Incluso ahora es mucho más fácil llegar para Bucaramanga, usar la misma vía o para la Costa Plana. A los niños de Venus, mi respeto, espectacular, tiene buena iluminación, buena estructura, el tiempo, y digamos, porque estos túneles son muy, muy, muy pesados, son muy pesados, a nosotros los motociclistas. Al túnel, 4,2 kilómetros, creo que se tardaron aproximadamente 3 años. Estuve leyendo, creo que fue como algo, un trabajo récord. 3 años, digamos, en romper y ya otro tiempo como de realizar lo que es el tema de ingeniería y todo eso. Vea, ya esto es lo que es el famoso túnel de la quiebra, señores, para que ustedes tengan como ahí presente. Se siente demasiado frío. Vea, ¿y sabe cuánto nos ahorramos acá? Nos ahorramos 40 minutos de trancones y de peligros. La verdad, espectacular obra. Vea, acá lo podemos ver. Tanto va en sentido Medellín Berrío y Berrío Medellín. Entonces, ahorita nos tomamos una foto bien bacana para subirla. Pues esto es espectacular, gente. Vea. Bueno, a disfrutar de esto. Espero que sea el disfrute de todos. Cuídense en esta vía. Ustedes saben que si sea donde pasaba, túnel o lo que sea, hay que cuidarnos todos. Entonces, gente, espero que les haya gustado este video del día de hoy. Espero que haya sido de total agrado. Quiero que ustedes sepan que de mi parte siempre van a tener una persona que les va a traer muy buen contenido. Entonces, ¿verdad? Si les gusta este video, les pueden dar un like suscribiéndose en el botoncito rojo, activando la campanita, obviamente, y tipo, ¿no?